Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Palia. Bien amores, tenemos tres misiones abiertas de Gina. Vamos a ir paso por paso, os digo. A ver, la primera que tenía es esta de aquí que pone la llave y decía: Gina te ha enviado una carta sobre un nuevo descubrimiento. Habla con ella para obtener más información. Así que vamos a empezar con esta. Luego seguiremos con esta que es: el otro día, labrando el huerto, me salió una llave y ponía conectado. Otro día, otra cosa fuera de tu casa con la que tropezaste. Deberías preguntar y ver si Gina puede identificar qué es esta vez, ¿vale? Y luego nos pone algo extraño sucedido después de resolver. Ah, no, vale, ya sé lo que es. No tiene nada que ver. Esto es porque cuando hemos hecho el templo del fuego, como resolvimos el rompecabezas en el, a ver si lo pone aquí, las ruinas, vale, en las ruinas que hay cerca de la tienda de Helka, se nos encendió lo de el templo del cielo nocturno, que tendremos para ir metiendo más bichitos y cositas que vayamos encontrando. Así que venga, vamos a ir a por Gina y vamos a ir preguntándole todas estas cositas. Bien, aquí tenemos a Gina, vamos a hablar con ella. ¿Cuánto me alegro de que hayas venido? He encontrado algo que se asemeja a una cerradura en la aldea de la montaña. En la ladera de la montaña, perdón. Creo que hace falta una llave especial para abrirla. Esto será lo de la llave. Puede que esté escondida entre las rocas. Y he pensado que, como sabes mucho de minería, pues estaría genial que me ayudases a buscarla. Pero no te preocupes si no tienes tiempo. No quiero obligarte a nada. Vale, le voy a preguntar. Eso es lo de el descubrimiento que había hecho. Y ahora le vamos a preguntar por lo de la llave. Oye, ¿esto qué es? ¿Eh? Tal vez deberíamos sacar esto del pueblo ahora mismo. No habrás intentado usar esto en ninguna puerta, ¿no? ¿Por qué? Eso es un desbloqueador inestable. En resumen, una bomba mágica. ¿Dejar caer la llave al suelo inmediatamente? No hace falta, por favor. Pásamelo, gracias. Es un tipo de seguridad. Si la persona equivocada intentaba abrir la puerta equivocada con ella, bueno, mejor dejarlo como cabloy. Completamente ilegal y completamente mágico. Buscaré un sitio más seguro para esto que contigo. Lo siento, intenté buscar una forma más amable de decirlo, pero me preocupaba un poco eso de saltar por los aires. Si quieres ayudar, necesito que averigües más sobre el antiguo propietario. Pregunta en el pueblo acerca del tipo que solía vivir en tu terreno. Creo que su nombre era Florencio o algo así. Determinada información será crucial para desactivar esto. Vale, voy a charlar con ella ya que estoy casi, pues me da amistad con ella, vale. Entonces, a ver. Venga, vamos a ir por la de la llave, vamos a misiones y a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ay, que me equivoco. Vale, la llave. Dice, Gina piensa que la llave de la misteriosa puerta en la montaña debe estar por aquí en alguna parte. Busca la llave minando piedras. Pues venga, vamos al lío a minar. A ver, vamos a sacar ya esto. Vamos a buscar piedrecitas para poder ir mirando. Vale, amores, ya he encontrado. Está, no sé si la encontraréis en el mismo lugar, espero que sí. Está aquí, estamos aquí, mira. A ver si os lo puedo, no, al revés. Así. Vale, nosotros estamos aquí en este punto que es por encima de las colinas de Saltahoja, ¿vale? Son unas piedrecitas chiquititas que hay aquí en el borde, ¿vale? Está, mira, donde está la, la casita está en el árbol del, de los bichos, creo que era. Pues justo detrás, ¿vale?
A ver qué nos dice ahora. Volver con Gina. Venga, pues vamos a buscar a Gina y a ver qué nos dice. Vale, aquí tenemos a Gina. Vamos a hablar con ella. Sigo trabajando en el problema de la desactivación. Ve a hacer una ronda de reconocimiento. Esta es la llave. Es la mitad. Si te fijas, la piedra rúnica está rota por la mitad y no brilla. Si encontráramos la otra mitad, Helka podría repararla para que volviera a funcionar. Deja que indague un poco por mi cuenta, a ver si podemos volver a unir las piezas. Tengo que abrir esta puerta. Mi reputación depende de ello. ¿Por qué? Lo he dicho en voz alta. Ups, no pasa nada. No te preocupes. Es que a veces me pongo de los nervios. Vale, pues ya hemos hecho esa. Tenemos que ir a preguntar. A ver, la de conectado, ¿vale? Que es de la llave esta que hemos encontrado. Nos dice, Gina está ocupada desactivando la bomba mágica que encontraste. Te pidió que investigaras y vieras si alguien en el pueblo sabe algo útil sobre su creador. Pues venga, vamos a ir al pueblo y a ver si alguien sabe algo de esto porque no tenemos ni idea de qué está pasando. A ver, vamos a preguntarle a Zeki, que está aquí, a ver si sabe algo. ¿Alguna fiesta guapa a la vista? No, no nos va a decir. Anda, mira qué mochila tan chula. ¿Dónde te la has comprado? ¿En la tienda? Se lo dirías a tus colegas, ¿no? Seguro que se merecen estar al tanto de las ganas que este humilde mercader pone a disposición de sus clientes. Claro, pero solo si me pagas. ¡Hala! Venga ya. ¿Acaso la bondad y la caridad ya no tienen cabida en tu corazón? Vale. Ya dejo de marear la perdiz, el Pekín, o no sé lo que ha puesto. Disfruta de tu mochila mejorada, compi. Ya me darás las gracias. Bueno, esto es porque cogí una ampliación, que es que son más caras. A ver, no sé con quién. Vamos a ver con esta, a ver si nos dice algo. Hola, debes de llevar poco aquí. Soy Naío. Mi familia es la propietaria de la granja de los Daíya, al oeste de Kilima. Si necesitas que alguien te enseñe el granero o a montar a Rifrock, yo soy tu hombre. También se me da de lujo levantar cosas pesadas, por si necesitas que te eche un brazaco. Ah, y aquí tienes una zanahoria para Terroncita. Dale una y ya te la habrás ganado para siempre. ¿Quién es Terroncita? La temperatura ha subido tanto últimamente que me dan ganas de trabajar sin camiseta. Madre mía, este chaval. Lo único es que la última vez que lo hice, Eche me acusó de indecencia pública. Así que supongo que mejor no hacerlo por ahora. Vale, pues yo no sé con quién tendríamos que hablar. A ver, vamos a ver si por aquí está. Porque Chayanne no. Es que yo creo que me tendrá que salir. No están. No es la hora, ya se han ido todos. Ah, mira, aquí hay más gente. A ver. Gente, ¿sabéis algo? A ver. ¿Qué quieres? Ay, no. Vale, le he preguntado y me ha dicho que no. Vale, perdón. A ver si. Shifu. Hasta el cazador más astuto necesita que le echen una mano de vez en cuando. Así que, si alguna vez necesitas ayuda, solo tienes que pedirla. ¿Quién solía vivir en mi parcela? Vaya, cuántos recuerdos. ¿Cómo se llamaba? ¿Frank? No. Quizá debas preguntar a Shura. Se le dan mejor los nombres que a mí. Si aún no lo has probado, te recomiendo encarecidamente la cerveza de la casa. Entra, queda a gusto y no pica demasiado el bolsillo. Venga, vale. La cerveza de la casa, madre mía. Ashura, ¿dónde estás? Ah, mira, está aquí. Vamos a preguntarle. Es que antes no estaba. Vamos a hablar con él. ¿Qué hay de nuevo, compi? He encontrado una bomba mágica. Parece que Red ya te ha puesto demasiado por hoy. No, no, no me ha puesto, no he bebido nada. ¿Dónde has conseguido esta bomba? Un antiguo inquilino se la dejó fuera de mi casa. ¿El inquilino anterior? Estás hablando de Florentín. Siempre se está inventando historias raras. Hasta
eran útiles de vez en cuando. A veces baja cualquier cosa con la que esté trasteando a la posada para enseñarla. Siempre solía llevar ese Miupal consigo. Me gustaron sus ideas locas, pero el Miupal, ¡guau! ¿Qué le pasa al Miupa? Solía pelearse con el Miaupal de Zeki. Creo que Zeki dejó de venir por esa razón. ¿Cómo se llamaba? Oh. Jeremy el Tuerto. Lo que me resulta extraño, porque todavía tenía los dos ojos. Madre mía, los nombres. Bueno, tú intenta no volarnos por los aires, ¿vale? Charla con Ashura. Vale, venga, va, charla. Venga, dale, sí. Vamos. Casi me da amistad. Vale, ¿ahora qué hacemos? Pregunta. Pues, tengo que seguir preguntando. ¿Y a quién le pregunto yo ahora? Zeki. A ver, vamos a ver. Zeki. Que me ha dicho no sé qué de Zeki. Cuanto más gastas, más recibes. Así funciona el mundo. Tú hazme caso a mí. Nada. Este no. No sé con quién tengo que hablar ahora. A ver qué nos pone. Un momento. Conectado. Y una estada. Pregunta sobre. O sea, lo mismo. A ver, ¿a quién más le podríamos preguntar? Aquí en el pueblo. Bueno, es que es el Sherry este que no sé quién es. A ver, vamos a ir a la tienda. A ver si está el tendero. O los de aquí, ¿saben algo? Mira, a ver. Ah, Red, espérate. Nos ha dicho algo de Red, ¿no? ¿Qué te trae por esta parte de la ladera? ¿Quién solía vivir en mi parcela? Sí, era Red. Su sopa favorita era... ¿Cómo era? ¿Lechuga? ¿10 de queso? Ay, no me acuerdo. He hecho un poco de sopa. Es verdad. Que he hecho sopa, ya le voy a decir. Me alegro de que hayas hecho tu propia sopa de verduras. ¿Vienes a reclamar mi título de maestro de la sopa? Espero impaciente el reto, pero mientras tanto tengo una cosita para ti. Vale, me ha dado cositas. Y ahora charla con Red, casi subimos. Venga, va, dale. Muy bien. ¿Y yo ahora qué hago? A preguntar a más gente. A ver, vamos a preguntarle a Tish. Vamos a hablar con Tish. Hola, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quién solía vivir en mi parcela? Desde luego que eran unos inventores interesantes. En realidad, no hemos hablado demasiado. Creo que solían ir por la posada. ¿Podrías preguntar a Shura? Si ya le he preguntado. ¡Qué pesado con Ashura! A ver, vamos a preguntarle aquí a... ¿Qué me ha salido aquí de todo ahora? A Yel, a ver si Yel sabe algo. ¡Qué gozo ver tu alegre semblante, Albilao! ¿Quién solía vivir en mi parcela? ¡Oh, criatura fantástica! Por desgracia, la mayoría se mantienen aislados. Me temo que no tengo ningún chisme interesante que compartir. Al final, es más el fuerte de Eshe. Vale, o sea, a ese habrá que ir a hablar. A ver, ¿y ese dónde la encuentro yo? Espérate, a ver. Ese... Vale, la encontré. Aquí está ese. A ver, esa, vamos a hablar que me tienes que contar cositas. ¿Otro ser humano? Este pueblo empieza a aparecer un asentamiento humano. Seguro que quieres que hablemos de cómo conseguirte un permiso de vivienda. Bueno, querer algo está muy bien. Yo quiero las joyas de la... corona de Akwindu, pero no por ello voy dando brincos por ahí con una tiara. Si necesitas el apoyo de alguien, pídeselo al zopenco de mi marido. A mí solo moléstame cuando haya asuntos importantes que tratar. Madre mía. He demostrado mi corazón de ser. Mi razón de ser. Bueno, se lo voy a decir ya que estoy. Tus habilidades cada vez más avanzadas no han pasado desapercibidas. Albilao. El esfuerzo es la base de la sociedad paliana. Un buen ciudadano mejora la aldea con su talento. Vale, vamos a charlar. Me ha dicho con su marido. ¿Quién es su marido? ¿Quién es el marido de Eshet? Vale, amores. El marido de... de Sle o Esle o como se llame es Kenley, el alcalde. Vamos a hablar con él. Me encanta verte por el pueblo. Pues no. Ya que es hora de ponerme a trabajar, si no. Pero. Y no me dice nada. Ay, a lo mejor es con el otro que vive aquí también. Espérate, a ver. Pero creo que está durmiendo. A ver. Creo que estaba aquí en Yatra, ¿no? Que vive aquí también. Espérate, güey, qué mareo.
A ver. Habitación de Ken Yatra. Habla con Ken Yatra. Vamos a ver. ¿Qué podemos hablar? Es la hija, ¿no? Ah, no tiene nada que ver. Hoy se me está haciendo más largo que un día sin pan. ¿Cómo lo aguantas? Te he traído comida. Ah, es verdad que teníamos que traerle comida. Es una de estas de amistad. Vale, ya está. Y charlar con ella. Venga, vamos a... Pues algunos recados. Fastidiar a Esle. Algunos recados. Venga, va. Venga, pues tampoco es esta. Pues no sé con quién tengo que hablar. Y me he pegado un rato aquí esperando, ¿sabes? A que se me despertaran. Muy mal, muy mal. Pues no sé, voy a ir al pueblo, aunque es pronto todavía. Y a ver si allí encuentro a alguien más que quiera hablar de mí sobre el antiguo inquilino de mis terrenos, tío. A ver, Red no sale marcado. A ver si con él dice algo. Es que no sé a quién tengo que hablarle más. Hola, parece que estás de vuelta para probar mi comida, ¿eh? Haces bien. Por suerte para ti, siempre tengo un frasco o dos de sopa a mano. El plato especial de esta semana es mi sopa de verduras, famosa en el mundo entero. Lleva 8 semanas seguidas siendo el plato especial de la posada. Y no solo porque sea uno de los pocos platos que sé cocinar. Toma, ¿por qué no la pruebas? Invita a la casa. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Vale, que está riquísima. ¿En serio? Es un alivio. Hay quien piensa que utilizar la lechuga como único ingrediente en mis sopas es un tanto cuestionable. Pero me alegra ver que, al final, he demostrado que el viejo refrán era cierto. ¿A quién no le gusta una buena lechuga blandurria y calentita? Aún así, me han llegado algunas quejas de la clientela fiel que viene a cenar. Me han suplicado que haga otra cosa, lo que sea. Pero no sé, no hay más recetas que me llamen la atención y Caleri ya no me deja pasar a la biblioteca después del incidente de la bullabesa. Oye, ¿podrías ir a preguntarle si queda algún libro de cocina? A lo mejor saco algo de inspiración. Jolín, es que de verdad. A ver, el bibliotecario este no lo he mirado tampoco. No sé, de verdad. O sea, me tienen aquí que no sé yo por dónde tirar. Uy, por aquí no era. Bueno, es igual. ¿Puedo? Sí. Vámonos. A ver, es que aquí todavía no hay nadie tampoco. No sé, voy a seguir mirando. Pero es que llevo un rato aquí buscando gente, de verdad. A ver, voy a hablar con Caleri. Otra cara nueva, puff. Puede que este edificio te resulte acogedor e incluso que te hayas planteado sacar algún libro que otros prestado. Pues muy mal. El trabajo de una bibliotecaria paliana no consiste en prestar libros a Tochemoche. No debe proteger el conocimiento que albergan estos tomos sagrados. No sé cómo eran las cosas en tu tierra, pero los palianos creemos que si el conocimiento cae en manos erróneas, el desastre puede ser mayúsculo. Puedes hojear los libros marcados por uso público, pero no podrás acceder ni a una pizca de conocimiento más hasta que te haya analizado debidamente. ¡Hala, vete! Tengo mucho lío y no puedo seguir consintiéndote. ¡Ah, mira! ¿Quién solía vivir en mi parcela? ¡Madre mía! ¡Puaj! Florentín, ¿por qué no le preguntas a Eloisa sobre su amigo? Vale, esto, lo de las recetas lo vamos a dejar, que ahora no estamos con eso. Elois, pues venga, vamos a buscar a Elois y a ver si es que no teníamos pistas ya de quién. Vale, aquí tenemos a Eloisa. A ver, vamos a ver. Hola, ser humano, ¿te gusta la aldea? Es mejor que tu guarida subterránea. Aquí arriba todo es impresionante. ¡Qué guardia subterránea! Bueno, vale, aquí todo es impresionante. Bien, bien. Me alegra que aún puedas experimentar alegría después de todo por lo que has pasado. Personalmente, yo no estaría tan alegre si me hubiera pasado 10.000 años en un lago subterráneo hirviendo. Siempre he sabido que los humanos no os habíais extinguido, como les gusta decir a los supuestos científicos de la academia. ¿Extinguidos?
Estabais demasiado avanzados como para dejar que algo tan pequeño como un esteroide os exterminara. Bueno, como si fuéramos los... como si fuéramos los dinosaurios. Mi teoría es que habéis estado viviendo bajo tierra todos estos años, sellados en alguna cámara ancestral para protegeros. Solo era cuestión de tiempo que emergierais radiante y resplandecientemente como la tarde de Bahari. ¿Dónde has aprendido todo eso? Herramientas, barajitas, tallas, esas cosas que la mayoría de la gente tilda de magia, sin darle una vuelta. No dejes de pensar en términos metafísicos, ¿vale? Mucha gente me llama local simplemente porque no encajo con ellos. Ay, pero no me dice nada, ¿no? No me dice nada. Pues si era con ella con quien teníamos que hablar ahora otra vez. A ver si ahora me lo dice. ¿Alguna novedad? A ver. He encontrado una bomba mágica en mi parcela. Oh, menos mal. ¿Qué? ¿Has desenterrado una bomba mágica sin mí? ¡Jo! Fui la primera persona a la que visitaste, ¿verdad? No, pero ¿qué le digo? Que sí, que no. Le voy a decir que, oh, no. Bueno, me alegro de que finalmente hayas venido. Sí, conozco a Florentín y lo conozco. Seguramente encontraste su desbloqueador inestable. Solía enseñarme un montón de tipos de objetos mágicos. Muchos de ellos ni funcionaban. Después de todo, la invención consiste en una progresión de errores que acaban conduciendo al éxito. De todos modos, estoy segura de que la llave no va a explotar. Venga, dámela. Para la investigación. No creo que Gina me deje. Uf, vale. Tráeme directamente el siguiente coso, explosivo o cacharro mágico que te encuentres, ¿vale? Prometo no usarlo para nada demasiado turbio. Vale. ¡Oh, sí! ¡Era con ella! Vale, era con Eulosi, o Eulos, o como se llame. Nos dice: comprueba si lo que has aprendido puede ayudar a Gina. ¿Y cómo lo compruebo? Esto no puede ser. Que tengo que volver a hablar con ella. Es que está con él. A ver. Anda, ya has llegado. Genial. Dime la contraseña, rápido. No me has dado ninguna. Vaya, qué tontería por mi parte. Debo de haber tenido tanta prisa que olvidé incluirlo. Bueno, para futuras referencias, el código de acceso es: los Kitsu no esperan a nadie. No es nada, estoy buscando un asistente de investigación y tu nombre fue el primero que se me pasó por la cabeza. Después de tu gran actuación en el Templo de las Olas, creo que no hay nadie mejor que tú para esta misión. ¿Y qué tarea es esa que me va a dar otra misión? A su debido tiempo, a su debido tiempo. Primero, tengo que preguntarte algo muy importante. Dime, ¿alguna vez has oído hablar de los Alargentas? Nunca los había escuchado. Verás, el Alargenta es una criatura enorme y vengativa, un pájaro, dicen, pero no un pájaro cualquiera. No, su envergadura alcanza la longitud de océanos enteros y al batir sus alas crea tormentas y tornados. Incluso cuentan que el Alargenta puede cambiar de forma. Incluso tú podrías ser uno encubierto. ¿Así? ¿Ah? No digas bobadas, los alargentas tienen alergia al color morado. En cualquier caso, resulta que Gina descubrió registros de un nido de alargentas mientras revisaba los archivos del Templo de las Olas. El resto están en la Bahía Bahari, en el Templo de los Vendavales. Cuando fui a buscar el templo, la puerta tenía barrotes. Gina me dijo que usaste una batería de flujo para desbloquear el Templo de las Olas. ¿Tiene sentido que una batería de flujo también pueda abrir el camino hacia el Templo de los Vendavales? Por desgracia, Kaleri escuchó la conversación que tuve con Gina y ahora está intentando darme una paliza. Si ella llega primero, ¿quién sabe qué podría suceder? Está muy mal informada sobre el comportamiento de los alargentas. Podría asustarlos a todos sin querer o incluso empeorar las cosas.
Responde incorrectamente uno de sus acertijos y te llevarán a uno de sus nidos. Lo que me lleva al quid de la cuestión. Parece que Zeki ha conseguido una batería de flujo totalmente cargada y necesito que me la consigas. Lo haría por mi cuenta, pero es que tras el incidente me ha prohibido entrar en el mercado durante un mes. Me ayudarás, ¿verdad? Por la verdad. Sí, pero ahora no. Venga, no ha sido para tanto. Sé que debería etiquetar los dispositivos explosivos de forma más clara. Pensé que era el detector de peces que le encargué. Esperaré con ansias tu regreso. Y recuerda, no le cuentes nada a Kaleri. Es por su propia seguridad. Vale, esto no tiene nada que ver, es otra misión. A ver. Una buena... No, pero ya hemos hecho la otra, entonces. A ver, es que me están liando. Voy a ver. Ya está hecha. A ver. A ver, vuelve con Gina. Vale, vale, espera. Yo quiero esta. A ver, vuelve con Gina con lo que has aprendido. Esperemos que ayudes a calmar la situación. Vale, pues vamos a buscar a Gina, que me están volviendo loca. Y terminamos esta misión. Vale, aquí tenemos a Gina. Vamos a hablar con ella, a ver qué nos dice. Buenas, he conseguido averiguar la clave. El problema es que necesitamos el nombre de la primera mascota del propietario para desactivarlo. Lo sé. Vale, confío en ti, creo. Dilo en voz alta ahora. Samuel Bigotes. Jeremy el Sinojera. Jeremy el Tuerto. Jeremy un mal. Ostras, es que no sé cuál es. No sé cuál es. Eso no estuvo bien. Oh no, va a explotar. ¿Qué dices? Vaya, es un fiasco. Bueno, supongo que es lo mejor para todos. Me quedaré la llave, por si las moscas. Espero que los próximos descubrimientos de Florentín sean algo menos explosivos. Vale, venga, va. Vale, pues yo creo que ya lo hemos hecho. Voy a ver, un momento. Porque es que me tienen... Sí, ya está hecha. Creo que sí. A ver, vamos a mirar. Sí, vale, ya está hecha. Ok, pues lo que vamos a hacer para terminar ya es reunirnos dentro para ver lo de la cámara de las llamas. Está. Vale, tenemos aquí a Gina. Y vamos a hablar con ella. A ver, Gina. Hola, me alegro de verte. ¿Cómo va la cosa? No sé qué habéis hecho Hassan y tú, pero habéis activado otra de las cámaras. Y puede que algo más. Estaba excavando en el jardín de estatuas del norte de Bahari y de repente apareció un cofre del tesoro de la nada. Dentro estaba esta moneda. La he bautizado como medallón de Buscascuas. Tal vez descubra más. Además, cuando Tau no está con Hassan, viene por aquí. ¿Está enfadado? Espero no haberle dicho nada que lo haya molestado. Creo que está obsesionado con la cámara. He oído que sabe leer. Igual podéis leer algo juntos. Dale una chuche. Tú no le digas que es un perro malo. Creo que está obsesionado. Pues ya somos dos. Lo mismo le apetece que le cuente cosas sobre otros misterios que he resuelto. Vale, esto también está hecho ya. Que bueno, ahora como podéis ver, pues tenemos esto. Que esto hay que ir rellenándolo con lo que es. Este es del agua. Que yo creo que he ido poniendo algo, no sé en cuál. Aquí, ¿veis? He puesto uno, hay que ir rellenándolo todo. Y ahora tenemos este, que es el del fuego. Que también hay que ir poniéndole, que yo le he puesto aquí este también. Y no he puesto ninguno más. Bueno, amores, pues lo vamos a ir dejando ya por aquí. Hemos completado lo de conectados, que era la llave esa que encontraremos cerca de casa cuando estéis haciendo, labrando el huerto y tal. La de la llave, que era encontrar la llave esta en picando piedras y tal. Y la de la cámara de llamas, que bueno, que tampoco era mucho. Simplemente cuando terminas un puzzle de uno de los templos, se abre aquí esto, el trípode este, que hay que rellenarlo y como que te... Dice Gina que lo tienes que mirar y tal, pero vamos, que no es nada, no es mucho más.
Y nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, activar la campanita para no perderos nada, y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!